antes de venir a vivir a Ciudad Juárez, debes de saber esto. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Bienvenidos a Del Ángel Vlogs. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes 5 recomendaciones. Créanme que les va a sacar de un apuro y les va a ayudar demasiadísimo esta información. ¿Cuáles son las cosas que debes de saber antes de venir a vivir a Ciudad Juárez? Punto número 1. Las viviendas o las casas en donde vas a rentar. Debes de saber que para rentar una casa te va a costar demasiadísimo trabajo. Créanme, antes de venir a vivir a Ciudad Juárez, debes de tener por lo menos en cuenta que deberás de llegar a vivir con un amigo, con familia, con alguna persona conocida. ¿Por qué? El hecho de que tú te mudes a Ciudad Juárez y quieras buscar una vivienda o una casa no significa que la vas a conseguir de un día para otro. Lamentablemente aquí en Ciudad Juárez la demanda de viviendas es demasiadísima. ¿Por qué? El hecho de que sea una zona industrial, que tenga miles de empresas, implica que hay miles de personas que están aquí. Y la mayoría son personas foráneas, personas que vienen del sur. Te puedo jurar y asegurar que para que puedas encontrar una casa en renta que sea legal, que sea segura y que sea el dueño de esa casa, te va a costar muchísimo trabajo. Aproximadamente vas a tardar entre 1, 2 o inclusive hasta más meses para encontrar una vivienda. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que el hecho de que tú busques en Facebook una casa, al momento en el que ellos lo publican, sin mentir, al minuto, menos de un minuto, ya tienen un comentario, ya tienen un mensaje, ya mencionan que ya está apartada, ya están agendadas las citas para ir a visitarla. Y créeme que los movimientos son demasiado rápidos, entonces por aquí publican una casa en renta y de inmediato se ocupa. ¿Por qué? Porque la demanda es demasiadísima. Debes de tener en cuenta que aquí existen muchísimas cosas que no son en regla. ¿A qué me refiero? A que puedes encontrar una casa, pero lamentablemente la persona que te lo renta no es la dueña o no es el propietario. Significa que vas a dar el depósito, probablemente vas a dar la renta y probablemente a los 15, 20 o 2 meses, un mes, te van a desalojar. Que ese es otro tema que vamos a tocar en otro video, el cual es cómo prevenir que te estafen al momento de rentar una vivienda. Punto número 2. La parte de trabajo o laboral. Debes de tener en cuenta que si vas a venir a Ciudad Juárez, literalmente es para trabajar. Y si tienes un propósito de guardar dinero, de invertir en un negocio, invertir en ti, invertir en una vivienda, si tienes en mente venir a Ciudad Juárez, debes de estar consciente de que vas a venir a generar ingresos, de que vas a venir específicamente a trabajar. No es estéticamente bonita. Es una ciudad de trabajo realmente, es una ciudad que está repleta de industrias y de empresas. Si tú tienes la idea de que en Ciudad Juárez se gana bien, estás en lo correcto. Pero debes de tener también la idea de que se gana bien trabajando más de lo que trabajabas cuando estabas en el sur o cuando estabas en otro estado. Me refiero a que aquí en Ciudad Juárez tú vas a poder generar ingresos a tu gusto personal. Significa que si tú quieres ganar más, vas a tener que trabajar más. Vas a tener que esforzarte más y vas a tener que cansarte más. No vengas con la idea de que vienes a Ciudad Juárez a generar ingresos, pero con trabajar tu semana de lunes a viernes en tu horario normal de 8 o de 6 a 2 de la tarde. Ese es un ejemplo. No va a ser así. Si tú quieres venir a Ciudad Juárez a trabajar de lunes a viernes en tu horario normal, vas a generar lo que cualquier otra persona va a generar aquí en el norte o ahí en el sur. Punto número 3, gastronomía. Y hablando de las partes un poco negativas, esta es una parte positiva. Ciudad Juárez como tal no tiene una gastronomía específica. Ciudad Juárez está combinada de muchísimos estados. Te puedo asegurar y te puedo jurar que en Ciudad Juárez hay un porcentaje grandísimo de personas que son de Veracruz, que son de Oaxaca, que son de Tabasco, que son de muchísimos estados. Por ende, Ciudad Juárez tiene una característica muy importante y muy buena, que la gastronomía está muy variada. Cuando llegué a Ciudad Juárez no tenía conocimiento de que podía llegar a comer comidas de allá, valga la redundancia. Como hay gente de Veracruz, la gente de Veracruz vende comida típica de Veracruz. Como hay gente de Oaxaca, la gente de Oaxaca vende comida típica de Oaxaca y así sucesivamente.
obviamente en grupos de Facebook, en WhatsApp, amigos, conocidos, e inclusive fíjense que algo curioso que tiene Ciudad Juárez es tanta la gente que viene del sur y tanta la gente que es de Veracruz que se creó una necesidad y hay tiendas específicas de productos de Veracruz. Aunque no me lo crean, efectivamente hay tiendas específicas, obviamente no son tiendas comerciales, sino son tienditas en donde venden productos de Veracruz, venden queso de Veracruz, venden carne de Veracruz, venden todo absolutamente de Veracruz o inclusive de parte de Oaxaca. Y eso es algo muy bueno, ¿por qué? Porque la mayoría de personas cuando nos mudamos o migramos a otro estado, lo que más extrañamos, aparte de la gente, de la familia, es nuestra gastronomía. Ese es un punto a favor para las personas que vengan a vivir a Ciudad Juárez. Punto número 4, clima. El clima en Ciudad Juárez es muy, muy, muy extremista. Y aunque parezca demasiado exagerado de mi parte el decir varias veces esto, créanme que no. Ciudad Juárez se caracteriza por tener dos climas muy extremos. Uno, que es el calor extremo, y dos, el frío extremo. Y se los puedo asegurar, en otros estados sí se siente calor, pero aquí, al ser una ciudad seca, al ser una ciudad o un lugar que está pegado a la frontera, a una zona desértica, se siente demasiado el calor. Debes de tener en cuenta que si piensas venir a Ciudad Juárez, vas a tener que lidiar con estos dos climas. Sí, tenemos una temporada en donde no hace tanto calor ni tanto frío, pero es muy corta esa temporada. Entonces, cuando te toque el calor, te vas a tener que comprar aparatos como lo es ventilador, aire de agua, que yo tampoco lo conocía. Es un aparato que parece un clima o parece un aire acondicionado, pero no lo es. Se le pone agua fría o hielo y nos arroja aire frío. Entonces, vas a tener que comprar mini splits e inclusive cualquier cosa que te ayude a lidiar con esa situación. El otro lado de la moneda es que en Ciudad Juárez llega a caer nieve. Si tú eres del sur, no estás acostumbrado a esta situación. Por ende, si en el sur te da frío una temperatura de 18 o 15 grados, aquí las temperaturas llegan a estar a veces a menos 1, menos 2, menos 3. Por eso debes de tener en cuenta que si vienes a Ciudad Juárez a trabajar o a vivir, vas a pasar por estas dos situaciones. Por lo tanto, debes de estar preparado mentalmente, psicológicamente para esta situación. Ojo, las temporadas de frío normalmente empiezan entre lo que es octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Pero el pico puede llegar a variar, ya sea diciembre o ya sea enero. No todos estamos acostumbrados al frío extremo y no todos estamos acostumbrados a que caiga nieve en donde vivimos. Vas a tener que prepararte demasiado comprando chamarras, comprando cobertores, comprando cobijas, comprando muchísimas cosas porque vas a pasar un mal rato si no lo haces. Punto número 5, las distancias. Ciudad Juárez se caracteriza por ser una ciudad no tan grande, pero el hecho de que esté llena o repleta de industrias implica que ocupan demasiado espacio. Por ende, las avenidas son mucho más grandes, mucho más extensas. Normalmente la gente que vive en Ciudad Juárez acostumbra a tener transporte privado, es decir, debes de tener tu coche, tu camioneta o en su defecto alguna moto, algo para transportarte. Y esto lo digo como beneficio propio, no es que sea obligación. Sin embargo, las distancias en Ciudad Juárez son muy largas. No puedes tomar el camión como lo puedes hacer en tu estado o en tu ciudad. No puedes tomar el camión e irte a comprar la despensa y regresar a tu casa normal. No, aquí sí te vas a ver en la necesidad de tomar Uber o en su defecto de irte en coche particular. Que también debes de saber que el Uber es más elevado el precio a diferencia de lo que es en la zona sur. Esto por el hecho de que al ser una zona industrial hay muchos trabajos y al ver muchos trabajos hay mucho dinero. Esto hablando de manera general, las tarifas de los servicios de aplicaciones llegan a ser más elevados. Si piensas venir a Ciudad Juárez, debes de hacer el mayor esfuerzo para poder comprarte un automóvil más adelante que pues obviamente te lo permitas, ¿no? Y esto te lo digo porque quiero ser un apoyo o una ayuda para ti que me estás viendo si es que llegas a tener en mente mudarte o migrar a Ciudad Juárez. Créanme que Ciudad Juárez es una ciudad que te puede ayudar y aportar muchísimo a diferencia de otros lugares. Que aquí, si ustedes tienen en mente tener algo propio, si tienen las ganas,
aquí lo pueden lograr. Muy bien amigos, pues como tal, estas fueron las 5 recomendaciones que quería aportarles. Espero que sean de grandísima ayuda. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Instagram. Sin más amigos, les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video y que se queden al final de los demás videos. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo hasta el próximo video.